Bienvenidos una semana más a la Zona Betson. En esta ocasión daremos las apuestas recomendadas para la última jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020. Comenzamos con el Kosovo. Inglaterra, el combinado británico celebró por todo lo alto su partido número 1000. Goleada de escándalo en Wembley a Montenegro 7-0 y liderados por un Harry Kane que anotó un hat-trick. Por tanto, nuestra apuesta recomendada para este encuentro va a ser que gane Inglaterra con un handicap de menos 1,5. La cuota 2,30 euros por cada euro apostado. Seguimos con el Albania-Francia. El actual campeón del mundo ya está clasificado para la Eurocopa, aunque ganó con muchos apuros a Moldavia en el último encuentro. Por tanto, necesita mostrar su mejor versión y hacer muchos goles, enamorar otra vez a la afición gala. Por tanto, nuestra apuesta para este encuentro es de más de 3,5 goles y a una cuota de 2,85 euros por cada euro apostado. Continuamos con el Andorra-Turquía. El combinado turco ya está clasificado para la Eurocopa 2020 tras el último encuentro. Por tanto, llega este partido con los deberes hechos. El conjunto del Principado, por su parte, marcó dos goles ante Albania y sacó un valioso empate. Nuestra apuesta recomendada es la siguiente. Gana Turquía, pero ambos marcan, a una cuota de 3,91 euros por cada euro apostado. Finalizamos con una combinada de nuestras tres apuestas recomendadas. Gana Inglaterra con un hándicap de menos 1,5, en el Albania-Francia hay más de 3,5 goles y gana Turquía y marca los dos en el encuentro que medirá al combinado turco con Andorra. La cuota de esta combinada es de 20,98 euros por cada euro apostado. Y hasta aquí esta Zona Betson especial selecciones. Recordad que podéis consultar el resto de cuotas en betson.es y que los nuevos usuarios tenéis a vuestra disposición un bono de bienvenida del 100% hasta 100 euros.